Pues ya estamos una vez más. Buenas noches, buenas madrugadas, buenas o lo que quieran que nos estén escuchando. Y este es su podcast, nuevo podcast favorito de esta segunda. Ya estamos empezando la por terminar, creo que con esto terminamos la segunda temporada, poder. Y comenzamos la tercera, ¿cómo ves? Ya no sé en qué episodio vamos, pero yo te lo comento. ¿Cómo estás, mi querido poder latino? Muy bien, Dracón. Estamos en el episodio 64 de la temporada 32. Temporada 2, episodio 23. Ah, ok. Como Jordan. 23. Ok. ¿Cada cuándo quedamos? ¿Cada cuántos episodios? Cada medio año dijimos, ¿no? Cada medio año. Oh, sí, cierto. Entonces ya brincamos a la tercera temporada. Así es. Con este terminamos la segunda. Tan rápido, fíjate, tan rápido. Entonces, si estamos en el 23, quiere decir que ya llevamos cerca del 50. Okay. ¿No? 50 podcasts grabados. Entonces, pues, ahora sí que para festejar ese casi 50, tenemos invitados, ¿no? Invitadas, okay. Más bien. Invitadazos, paranormales, anormales, supernormales, anormales, subnormales. Sobre todo, así es. ¿Cómo estás, mi querida Eli? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Bienvenida a este podcast, Toma Libre. Hola, buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, y dices que tienes una invitada por ahí, ¿no? También, ¿quién es? Claro, mi amiga Marlene. Hola, buenas noches. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Parece que yo vivo en un mundo en el cual Dios me castiga, porque todo tiene que estar alrededor de Marlene, pero bueno. La risa de Marlene. Montserrat, entonces. No, Montserrat. No tengo problema. El karma. Okay. La risa macabra de poder lo dijo todo. Entonces, pues vamos a iniciar, chicos, chicas. Este es el podcast. Y bueno, bienvenidos a este. Qué bonito, fíjate, qué bonito cerrar el podcast con dos preciosas chicas, señoras, rucas, ancianas. ¿Cómo podemos decirlas? Yo creo que vamos a dejarlo en la imaginación de los podcast escucha para que cada quien les esté adivinando ahí en el chat qué edad tienen, ¿les parece? Para que se masturben con sus voces. Suelas, por favor. Que adivinen su edad. Así es, que adivinen lo que tengan que adivinar. Pero muy bien. Mira, estábamos hablando y otro día me estaba platicando esta chica sobre alguna situación paranormal que tuvo o que ha vivido. Y yo, a mí se me hace inconcebible, pero pues me gustaría que nos contaras una historia así prontita, hermosa, mi querida Eli, que te haya pasado, que realmente te hayas espantado. No como que me contas, es que yo esto, no, que realmente te haya asustado esa situación. ¿Qué nos podrías contar? A ver, así que se te venga a la memoria rápidamente. Así de rápido y sencillo, pues hubo una ocasión en la que pues estaba dormida, normal, eran como las 2:30. Que cálmate, relájate. Tampoco es así que llevemos prisa, ¿verdad? Calma. Vele dando emoción, y así como película de terror. No, pues tampoco, no quieres nada. Es que ese es el chiste, que la gente se vaya emocionando. A ver, cuéntanos, estabas dormida, ¿no? En la noche. Ajá. Normalmente. Y pues de la nada sentí que alguien me veía. Dije, pues quién será, a lo mejor era en ese entonces mi marido o algo, no sé, ¿da? Ajá. Y me voy despertando y él bien dormido. Cuando me voy girando, voy viendo así en la mera esquina, en un rinconcito súper oscuro, a la que era su abuelita. ¿Y por qué estaba en un rincón oscuro? No lo sé. No le pregunté. Ah, ok, pendejo. Y ya, pues, no sé cómo, por qué estaría haciendo, qué le dolía, si tenía algún remordimiento o algo. La señora tenía un llanto, pero desgarrador, algo que no le desea a nadie que escuche, porque fue muy horrible, que hasta yo me agarré llorando y no sabía ni cómo parar de llorar. Yo creo que estaba decepcionada de su nieto, ¿no? De todas las tarugadas que iba a hacer. Pues, como que fue un aviso. A lo mejor y sí. Pero sí. Pues, uno ciega.
Entonces te pusiste a llorar. ¿Y qué pensaste en ese momento? O sea, ¿no te espantaste? ¿No dijiste, órale, aquí me está viendo? ¡Hi! ¿No? Algo así, ¿no? Pues sentí vibra rara, no voy a negar. Pero no sabré cómo explicarte cómo me sentí en ese momento, porque me ganó más el llanto que el entenderla. Ok. Pero entonces no te dio miedo. Claro que sí, o sea, no por nada me agarré llorando también. Ah, bueno, no, es que yo... Fue un llanto de miedo. Yo pude suponer que fue a lo mejor un llanto de acompañamiento del dolor que estaba teniendo la señora, ¿no? También podría ser. Pues sí, también. Porque, claro. O sea, cuando pasan este tipo de cosas, aparte de que te dan miedo algunas situaciones, no todas, pues sí, es como de que entiendes a la persona y al menos yo me pongo en el lugar en el que estuvo sufriendo, pues en este caso la señora, ¿no? Y sentí lo que ella sintió cuando estaba muriendo. Obviamente no a tal grado de yo morirme, ¿verdad? Pero pues sí, se sentía una vibra súper rara. Estaba muy cargada. Eso sí está, me causa mucho conflicto. Suena muy, muy tétrico. Bien, bien. ¿Y ya no supiste nada? ¿Fue como un sueño? ¿Te volviste a dormir? ¿Despertaste? ¿Le hablaste? ¿Despertaste a tu pareja? ¿Qué sucedió? Desperté a mi pareja y le comenté qué era lo que estaba pasando. Y me dijo, es que yo no veo nada, porque él también era de percibir cosas. Ajá. Entonces me dijo, es que yo no veo nada, no siento nada. Le digo, pero yo sí, veme cómo estoy. Estaba hasta temblando, no podía calmarme, seguía llorando. Y ya hasta que la señora como que se fue, se liberó y se fue. Si eso pasó como a las 3 de la mañana, ajá, yo me pude dormir como hasta las 6 y media, 7 de la mañana. Órale. O sea, ¿no dormiste ya nada? No, para nada. Qué mello. Sí, fue muy pesado en esa ocasión. Ok. Es la que más así que recuerdas que fue la más fea. Sí. Ok. Porque supongo que has tenido varias. Sí, sí, claro. Pero entre ellas, pues trato de evitar como las cosas negativas. Esa sí fue por negativa, eso no... Gacho. Demasiado. Ok. Ya después de que te enteraste de lo que te hizo aquel güey, ya pues salió peor el asunto, ¿no? No, para nada. Ah, eso fue una gloria. Sí, sí. Eso fue como de gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, me gustaría que Marlene, si es que quiere, si ella lo está de acuerdo, que nos contara alguna historia que haya sufrido paranormal. ¿Sí ha sufrido alguna, Marlene? Pues sí, una que otra, pero no tan tan así como la de Vianey. Ah, Elisa, perdón. Okay. Ya revelé ese segundo. Aquí ya se cambian los nombres. No se preocupen, aquí todo el mundo se llama como quiera llamarse. A mí pueden decirme Juan Babuchas, no tengo ningún problema. Entonces... Muy bien. Ok. Bueno, pero entonces... Pero si no... Así es. Si no son muy, muy fuertes como la de Elisa. A ver, cuéntanos. Es más leve. Cuéntanos, tú cuéntanos. Tenemos tiempo. Pues bien. Aquí en mi casa, pues se dicen que hay una señora. Que hay una señora que, pues, como vivía, es un terreno viejo lo de mi casa, lo de abajo de mi casa, y aquí construyeron. Pues se dice que es una señora la que está aquí. Y oye, pues la antes que continúes, tengo una duda. ¿Cómo identificas un terreno viejo de un terreno nuevo? Pues por el concreto y todo eso. De o que sea, pues... es una... O sea, es una construcción vieja, pues. Ajá, sí. Ah, ok, ok. O sea, pero entonces, usted, o sea, bueno, es que más bien lo correcto sería decir o preguntar, en mi caso. Ustedes llegaron a comprar esta casa. Ya estaba construida. Ajá. Ah, ok. Ah, bueno. Ajá, nomás de una parte. Haz de cuenta que estás hablando por teléfono y cuéntenos así esos detallitos, porque luego, pues, como es puro audio, pues la gente luego dice, o sea, se da a entender que entendemos, pero no entendemos, estamos medio güeyes, ¿no?
Y más si somos mexicanos. Ey. Ok, sí, sí, sí. Y más si lo escucha el cholo. Y peor, peor tantito. Eso sí, explícale como si estuviera en el crit. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, pues se dice que deambulaba aquí una señora. Okay. Y de hecho, Elisa ya la ha visto. Y sí, es algo que me da pues miedo que evite esas pláticas con ella. Entonces, en un día, pues ya eran como las 7 de la noche. Uh-huh. Y yo me estaba cambiando porque iba a salir. Y a mí me dan mucho miedo los insectos. Entonces, yo me estaba poniendo el pantalón y vi que estaba un insecto, o sea, sentí que estaba un insecto en mi cama. Y me paré así rápido. Entonces, mi closet es como de cortinas. Ajá. Y pues yo le di como la espalda a mis cortinas. Justamente cuando alcé mi pantalón, sentí que alguien así en mi oído me dijo algo que no me recuerdo cómo... ¿Qué fue lo que me dijo? Porque me puse como muy en shock. Sí. Entonces, me puse en shock, no me podía mover para nada. Y se me empezaron a salir lágrimas. Lágrimas, 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 pero no me podía mover. Entonces fue como así, fueron como 2 minutos que no me podía mover y estaba pues llorando. Después ya fue como, pegué un grito y salí corriendo al cuarto de mi mamá. Salí corriendo al cuarto de mi mamá y fue cuando me agarré llorando y mi mamá me decía, ¿qué tienes y qué tienes? Y yo no le podía explicar porque pues estaba llori llore. Y ya después de eso, pues fueron a revisar mi cuarto y pues no vieron nada ni nada. Y ya fueron, y fue que lo fueron a bendecir y así. Sí, fue un padre bendecir tu cuarto, me imagino que a la casa completa, ¿no? Ajá, así y ya. Pero no supiste sí. Nada de esa situación, ya no te volvieron a molestar o a decir algo. Ajá, no. Pues abajo de mi casa, que es un taller, pues dicen que sí se aparece mucho la señora. De hecho, estamos aquí y por eso me trabo, porque me da miedo como hablarlo, porque estamos aquí en el taller. Pero... bueno, es que también si eres más receptivo. A ver, hacemos un ejercicio, salgan al patio, a ver si capturamos por ahí alguna polifonía. No, no es cierto, no. Apaguen todas las luces, la verdad. No, y luego con la Eli ahí que... Se ven un desmadre ahorita, güey, imagínate. La Eli, se me hace que es como la señora Warren, güey. No, y ahorita ya no estaría junto a ella, ni madres, güey, no. Es la señora Warren, habla con los muertos. Sí. Y ahorita puedo ir y pues ustedes sabrán si quieren guardar silencio, a ver si escucha algo. Por mí no hay ningún problema. ¿Qué opinas? No, patitas, ¿pa' qué las quiero? Ahí nos vemos. No. No creo que haya necesidad. ¿Qué tal si se nos convulsiona aquí la Eli o empieza a hablar? Algo así, ¿no? No, para nada, ¿no? Luego yo que soy bien sacado. Parece que son las protecciones. ¿Mandé? Y sí las traigo. Para eso existen las protecciones y sí las traigo. Pero los frenos no te sirven de nada. Me refiero a los frenos que usan los dentistas. No, ya no traigo. Sí, usabas frenos, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando usabas frenos. Sí, pero no sé poder. ¿Tú qué opinas? ¿O quieres que nos cuenten por ahí otra historia? Pues... Yo más bien tengo curiosidad por saber cómo es esto de hablar con los muertos. O sea, entiendo que las dos son muy susceptibles. O no, ¿cómo se les dice? Son muy... Ajá, o sea, tienen como que esa parte sensorial muy... muy viva, ¿no? Ándale. Entonces, a mí me gustaría saber también en qué momento se dieron cuenta, cómo lo han sobrellevado, cómo lo han vivido, Digo, o sea, no es tan fácil como poder hablar con muertos, o sea, ahorita lo dijo que no. Lo normaliza. Marlene dijo que no, fue una situación particular que de la casa donde está viviendo, ¿no? Pero está Eli, sí, ¿no? Entonces... Eli dice que sí habla acá. Ella pues lo normaliza, ¿no? Pero, o sea, cuando le pasó la primera vez,
cuando se enteró que hablaba con uno, con un muerto o una muerta, ¿cuál fue su impresión? O sea, esa es la parte que me llama, ¿no? O sea, también si a lo mejor más de su familia es igual que ella o tiene otras, no sé cómo le podemos llamar, virtudes, dones, no sé. Tengo esas dudas porque les voy a comentar algo, porque a lo mejor no es tan así, tan extremo como su caso, pero por ahí tengo un caso, ¿no? Similar, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos compartieran eso. No sé qué opinas tú, señor Don Dracon. Está bien, que nos comparta Eli. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera vez? Pero de los muertos. Con los muertos, ¿eh? Con los... Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Cómo fue tu primera vez que se te subió el muerto? Sí. Como no, nunca se va a subir el muerto. Es que tenemos que explicarla así, porque como es novia del Cholo, luego vivo. También se va por la tangente bien feo. Ok. Bueno, cuando yo empecé a verlos, no, ni siquiera los escuchaba, ni actualmente tampoco hablo con ellos, los puedo entender. ¿De qué manera? No lo sé. Cuando yo los empecé a ver, yo tendría que como unos 7 u 8 años. Llegué a ver a una tía abuela, a mi bisabuela y a una prima, el cual, pues yo a ninguna de ellas vi cómo se fueron vestidas en su ataúd. Y hasta mi mamá, pues me dijo, es que tú nunca las viste. Y yo le dije a mi mamá, ya después de mucho tiempo, yo le dije, no, pues es que yo veía a mi prima con su vestido de primera comunión y era de tal forma. Y me mostró una foto y me dijo, ¿ese? Y yo, sí, justo ese. Si gustan, al rato les mando unas fotos para que las agreguen, si gustan. Luego, a mi bisabuela yo la veía con un vestido de flores, así como era de rancho. Entonces, pues, más o menos, creo que saben cómo visten, ¿no? Floreado. Y con sus trencitas. Ajá, sí. Y con sus trencitas así de costado, con el cabello todo canoso. Y a mi tía abuela, yo la veía con un traje así como medio elegante, como de satín o no sé qué tipo de tela sería, de color verde como lima. Le preguntamos a una tía, esa tía es madrina mía de bautizo. Mi madrina, mi mamá le preguntó a mi madrina que de qué color se había ido vestida mi tía y demás. Le mandó una foto y al parecer sí se fue vestida con ese tipo de traje y aparte el color. Entonces pues sí, es como de que yo nunca la vi y cómo es que sé que se fue vestida así. Eso fue lo principal que yo empecé a ver. Después los dejé de ver por mucho tiempo, como por unos 10, 12 años. De ahí, pues tengo como 2 años viéndolos otra vez y yo no los escuchaba ni los entendía. Ya después de que hubo una situación, yo regresé a mi casa y estando en casa de Marlene, yo vine a una cita y demás. Y le dije, oye, ¿quién es esa señora? ¿Cuál señora? Y yo, una señora vestida de así como una tipo, como monja, pero no tan monja. O sea, tenía un vestido como negro y aparte una, ¿cómo se le llaman las cosas que se ponen en la cabeza? ¿Un velo? No, de las que, como la señora. Sí. No, como las señoras que van a la iglesia. ¿Cómo se un le llama? Un velo. Algo así, un velo. Tenía un velo negro así súper largo. Y se la describí y le dije, ¿quién es ella? Ay, no empieces con tus cosas, por favor. Y yo así como de, güey, pues es que, o sea, ¿quién es? Quiero saber quién es. No, es que a lo mejor es la señora de aquí de mi casa. Y luego le dije, güey, ¿ella tenía una niña de brazos? Ay, no, yo ya no quiero saber nada. Llegó su mamá y le empecé a decir, ¿no? Y me dice, ay, mija, ni sé, la verdad, yo no sé. El que sabe, pues, es el papá de Marlene. Si quieres, pregúntele a él, pero pues yo nunca le he preguntado. Mi papá, ya llegando a mi casa, le dije a mi papá, oye, pa, ¿sabes qué? Porque, aquí abro un paréntesis, mi papá puede percibir cosas, no las ve, pero las puede percibir. Y mi mamá ve Laura.
Entonces, pues creo que de ahí viene como el don que tengo, ¿no? Ok. Y llegando a mi casa, yo le dije a mi papá, oye, pa, pasó tal situación en casa de Marlene y la señora me dijo que ella tenía una niña de brazos. ¿Es cierto? Y me dice, sí. Porque pues yo medio la conocí porque llevo toda mi vida viviendo aquí. Y pues sí la llegué a ver una que otra ocasión. Y yo, pues, ok. Le dije, ¿y había un pozo en tal lugar? Y me dijo, sí. Y le describí la estructura del pozo y demás. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Porque pues obviamente yo no conocía a la señora, ¿no? Ni cómo era antes aquí. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Y yo le dije, pues no sé, simplemente lo sé. O sea, creo que la señora me lo dijo. Pero ¿cómo sabes que ella te lo dijo? Y yo, pues, no sé, no tengo idea. Porque pues no comprendía el cómo yo podía entenderlos. Ya pasando unos días, pues falleció mi abuelito y también sucedieron cosas similares. Mi tío, por parte de familia de mi mamá, tuvo una pues novia, se juntó con ella, tuvo familia y demás. Y la señora falleció, creo que de cáncer. Yo nunca fui al funeral, nunca fui absolutamente nada de la señora porque pues no era muy cercana. Y el Navidad y Año Nuevo, creo que fue en Navidad, no me acuerdo muy bien. Mi abuelito pues ya había fallecido y se presentó ahí con toda la familia con los que estábamos. Y me dijo, dile a tu tío que hay una señora con algo café y negro, o algo rojo y negro, una de esas dos combinaciones. Dile que le mando un mensaje a una señora así. Que le da gracias por cuidar a sus hijas y que no las descuide por nada del mundo y que muchas gracias. O sea, un mensaje súper bonito, eso sí, no lo voy a negar. Y ya pues le dije a mi tío, oiga tío, ¿puedo hablar con usted? Sí, vamos. Y ya pues hablando en privado le dije, oiga tío, ¿le puedo preguntar cómo se fue vestida pues su señora? Ah, se fue vestida de rojo con negro. Le dije, es que eso me dijo mi abuelita, que se fue con un saco, un chaleco café o rojo, uno de esos dos, y una falda negra. Y se me quedó viendo así como asustado, no sé, su reacción fue muy, muy extraña, que nunca lo había visto así. Y me dice, ¿y tú cómo sabes? Yo no te vi en el velorio ni nada. Y yo, pues es que me están diciendo que así está vestida. Y le mandó este mensaje. Ah, no, pues muchas gracias. Y se quedó pensando y se le pusieron los ojos rojos, estaba llorando. Y pues, o sea, fue una reacción que yo no me esperaba porque pues no, nunca me imaginé que mi abuelito me la fuera a describir. Y han pasado muchas situaciones así que ni siquiera yo entiendo. Más aparte de que hasta cierto punto me da como miedo el hecho de saber más y pues pueda pasar algo que no quiera, ¿no? Okay. Se me dio miedo. ¿Qué? Ya nos pusiste chip y la cosa. Ya me voy. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Ah, no es cierto, está bien. O sea que hasta todo esto es reciente, ¿no? Porque yo pensé que ya tenías, o sea, yo pensé que toda tu vida había sido así, de que ya te habías hecho la idea de que desde niña tenías esas visiones, ¿no? Como la película de Sexto Sentido. Pero resulta que fue una época, fueron pocas veces y ahora como que se reavivó y se aumentó exponencialmente, ¿no? Estas experiencias, vamos a llamarlo así, paranormales. Ajá, sí. Ok. No, si no y todavía pues algo más curioso porque en el trabajo pues entraron muchas personas. Esto ya es, pues, es punto y aparte, ¿no? O sea, yo no conozco a la familia de los trabajadores. Ajá. Y a uno de ellos, una ocasión en la que, pues, yo me fui a la oficina y tienen una pantalla para las cámaras, para ver qué estamos haciendo y demás, ¿no? Y yo por las cámaras vi a una señora. Y yo dije, esta señora obviamente no está trabajando aquí. O es una clienta o algo más, ¿no? Y en ese momento subí y no la vi. Y dije, ok, entonces, pues, ¿dónde está, no? Luego
Pasó el rato, me pusieron a trabajar a un lado del compañero de donde yo había visto a la señora. Y le comenté, le dije, oye, ¿no había una señora aquí? Y me dijo, no. ¿Cómo era? Y se la describí y me dice, es que literalmente estás describiendo a mi abuelita. Y me dijo, mi abuelita falleció antes de noviembre. Le dije, ¿cómo crees? O sea, yo ni siquiera la conozco, no, a ti no te ubicaba ni nada. Y vi a tu abuelita, o sea, es algo que pues no me cuadra, ¿no? Y ella me dice, no, pero pues igual ahorita te mando una foto y ella me dice si es ella o no. Y yo, ok, me mandó la foto y justamente era ella. Y de la nada me empezó a doler la cabeza y el estómago. Y le dije, ella falleció algo del, no sé, así como cáncer o algo similar de cabeza o de estómago, ¿verdad? Y me dice, no sé, si quieres le pregunto a mis familiares y pues ya te digo a ver qué es. Ah, ok. Y ya pues así quedó y al día siguiente me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí. Me dice, les comenté a mis familiares y ellos me dicen que falleció algo del estómago. Que tú, ¿cómo es posible que sepas? Y pues obviamente, como tú dijiste ayer, no nos ubicas, no conoces a nadie de mi familia. Digo, ¿cómo crees? Yo me sorprendí tanto porque pues nunca me había pasado con alguien que pues no conociera pues a tan a fondo, ¿no? Y sus familiares me mandaron a hablar, fue un fin de semana y me explicaron cómo estaban las cosas. Pues resulta ser que el papá de mi compañero también puede percibir cosas. Y justo lo que yo le decía, cosas, o sea, cosas que yo no les, que ellos no me decían a mí, yo se los decía a ellos y se quedaban pues sacados de onda porque me decían, y es que tú cómo sabes ese tipo de cosas si nosotros no te hemos dicho nada y mucho menos tu compañero. Y pues varias situaciones así que han estado pasando, esto tiene que les gusta 15 días a lo mucho, entonces pues sí, es lo más reciente que me ha pasado. Y no sé, o sea, no quiero encontrarle una explicación porque pues no sé, creo que no lo habría hasta que alguien pues experto en estas cosas, creo que o sea, sí, que me guíe y saber explicar el cómo, por qué los veo, por qué los escucho o qué es lo que puedo hacer para ayudarlos. Okay, y ahí tengo una pregunta y perdón por mi ignorancia, no sé. ¿Y crees que si puedas encontrar a la persona que te pueda ayudar? Porque tú dices que un experto. ¿A quién consideraríamos un experto? Porque... Carlos Trejo. No, pues a lo que iba. Pues, charlatanes hay un chingo, ¿no? Como Carlos Trejo. Y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso tengo la pregunta. ¿Como quién crees tú que podría ser alguien que... con el cual a lo mejor sí podrías confiar? Pues es que, bueno, ahí sí estaría difícil porque pues uno no sabe la intención de la gente, ¿no? Exactamente, sí, yo también lo veo así. Pero pues es, bueno, al menos yo creo que se comportaría de la misma manera en que yo lo hice, por un momento de que ellos me mandaron a hablar y me dijeron, ¿cuánto vas a cobrar? Y yo así como de, pues no tengo por qué cobrarte porque nada más vine a hablar contigo. O sea, que las cosas lo hagan de corazón, creo que serían los más sinceros en que pues puedan ayudar a, pues en este caso, como a los fantasmas, ¿no? O a guiar a las personas que los pueden ver. Tú no lo harías como la que habla con los extraterrestres, ¿verdad? No, claro que no. Hola. Bueno, perdón. Está bien. No, claro que no. Está interesante tu caso, pero como ya me dio miedo, no sé poder si les quieres preguntar algo más. Tú que eres muy metido en esos temas. No soy tan metido. No, es que mira, déjate, les platico rápidamente. Hace muchísimos años, yo tenía... vamos a nombrarle una novia, ¿no? Que realmente no era novia. Bueno, ella creía que sí, pero no. Bueno, en fin, el punto es de que en una ocasión, pues bueno, más bien en la única ocasión, en la cual falleció su abuela, ella me habló y fui a acompañarla.
Y pues bueno, ya llegué como alrededor de las 10 de la noche. De hecho, veníamos a ensayar con la ya de la impulsora, los tres. ¿Eh? Fue cuando habló. Llamó por teléfono, ya le contesté y dije, pues camarcita, vengo, voy a un velorio. Y ustedes pensaron que pues iba a enterrar otra cosa y no, sí, realmente iba a un velorio. En fin, fíjate, cuando sí realmente era la neta, no me creían. Y cuando no, bueno, ya. El chiste es de que pues ya fui, ¿no? Pero ya de los años que estuvimos viéndolos, jamás me dijo algo sobre el tema. Hasta ese día, cuando ya amaneció, que le dije, ya estoy castrado, ya me quiero ir a mi casa a jetear. Aquí no hay acción. Pues estaban en un velorio, cabrón. Pues sí, pero bueno, me comentó, ¿no? De que es que no sé quién es esa señora, creo que ha de ser su amiga. Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, empezó a decir cosas así, no, pero la niña, ¿quién era? Yo me quedé así, ¿de qué hablas? ¿De quién vino? ¿Qué han visto? ¿Qué? Si no, es que al lado de la caja de mi abuelita estaba una señora que la vino a ver. Y después vino una niña. Y me quedé así como que no, pues no las vi, ¿no? Bueno, señora pues entraron un chingo, pero niña, yo así como que niña, no vi una niña. No, es que eran no me dijo sí, o sea, fantasma, ¿no? O sea, me lo dio a entender, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pues está hablando de hace un putero de años. Pero sí me quedé así como que ha sido medio escéptico. En esa época, ¿no? Y más así como nunca me comentó nada, así como que, che, vieja loca, no quiere llamar la atención. Y ya, pasó todo esto. Ahora bien, ¿qué se creen? Pues resulta que la patrona tiene algo similar. No es tanto así como que pueda ver los muertos, pero sí tiene por ahí sus. Ella dice dones. Y sí, o sea, sí noto que tiene algo adicional, pero más allá de todo eso, porque pues ella así como que todavía no descubre bien qué show, ¿no? Y yo creo que también es como que por miedo, ¿no? Que no le quiero mover mucho porque pues a lo mejor no sabrá qué hacer con ello, ¿no? O sea, sabe que lo tiene, pero no le quiere como que mover. Porque pues aparte tampoco es como de su interés, ¿no? Pero sabe, ¿no? Ella está consciente de ello. Y la abuela, también ya falleció, en paz descanse, cuenta, de hecho yo ya lo he comentado, lo he compartido aquí, bueno, no aquí en el podcast, pero sí en el canal de GamerMex, que ella, ¿cómo le llaman? Estas personas que se convierten en animales, ¿Nahuales? Creo que son nahuales, que su abuela era un nahual. Convertía no sé qué y se salía por las noches, ¿no? De hecho compartí por ahí una anécdota de un taxista, que el taxista pues llevó ahí una señora, ¿no? Todo así como que pues, la señora, creo que ya había fallecido o algo así. Y era la abuela, ¿no? Y bueno, no solamente una, sino varias personas pues se han dicho, he comentado ese argumento, ¿no? De que la abuela sí tenía sus dones, se convertía en animal en la noche. Y pues bueno, ¿no? Cositas así. Entonces, pues llega un punto en el que ya no sabes qué pensar, ¿no? O sea, ves el caso, por ejemplo, de Adeli, lo que le comentaba de esta pareja que tuve hace muchos años y de mi pareja actual. Y ya no sé qué pensar, o sea, al menos yo llego en un punto en el que digo, ya no puedo yo cerrarme y decir esto no existe, es una mamada, porque ya más de una persona lo está compartiendo, lo está viviendo. Que yo a lo mejor no tenga esa habilidad o ese don, no quiere decir que no exista. Y también pues tiene que ver mucho el tema, el círculo donde crecimos, ¿no? Donde crecí. Entonces, pues bueno. Aquí el punto es de que que pues empiezas a conocer a más gente con ese tipo de cosas y pues está chido. Digo, conocer eso
nada, no está tan chido que lo puedas vivir, al menos en mi caso no se me antoja. No, gracias, no, ahorita no. Pero sí es algo, o sea, está chido eso, esa parte de las anécdotas, ¿no? Que nos comentan, que nos comparten. Y bueno, ¿qué piensas tú sobre eso? O sea, ya dijiste que tu papá tiene también como que ese don o esa virtud o eso, que ese skill, ese, ¿quién más? O sea, a lo mejor tus abuelos, ¿conoces a alguien más que aparte de tu papá? O sea, de la misma línea de tu familia. Pues no exactamente. Solamente hay un niño. Ese sí es un niño, tal cual. ¿Chico? Pero es por parte de... es parte de familia con mi mamá. El niño, cuando falleció mi abuelito, lo llevaron al velorio. Y él decía que dos ángeles y una tía que falleció también como... ¿qué sería? Como medio año antes, yo creo. Que fueron por mi abuelito y que se lo iban a llevar, que lo iban a cuidar porque varios demonios se lo querían llevar. Que querían absorber la energía o su alma, no sé exactamente cómo dijo el niño, y que se lo iban a llevar. Y varias frases que decía mi tía y varias frases que decía mi abuelito, se las dijo el niño a mi abuelita. Y el niño tiene su tercer ojo muy, pero muy abierto. Dice que ve a muchos, muchos demonios, que también a muchos ángeles, que, o sea, ve muchísimas cosas el niño, y creo que el niño no pasa de 10 años. Entonces, tercer ojo. Ajá. ¿Cómo sabes que tienes un tercer ojo? No tengo muy bien claro eso, no me he puesto a investigar a fondo. Pero dicen que cuando ves, pues, fantasmas, pues, todo ese tipo de cosas o de ese tema, es porque tienes abierto tu tercer ojo. En este caso, mi papá solamente percibe a las cosas, no tiene del todo abierto su tercer ojo. Se necesita práctica, se necesita, o sea, muchísimas cosas para poder abrirlo al 100. En este caso, al menos conmigo, yo imagino, no sé cuánto se tenga que abrir el tercer ojo. Yo creo que lo tengo un 30%, 35%, no sé. Okay. Mi papá, pues, bueno, lo mismo, puede percibir cosas. Mi mamá ve Laura. Y de ahí en más, pues, también de vez en cuando, no siempre, percibe las cosas. Entonces, no sé con exactitud de dónde provenga el hecho de que yo esté... se está expandiendo mi don. No tengo ni la más mínima idea. No, te pregunto el tercer ojo porque luego yo en lo particular luego veo como que sombras y pues así como que es un pedo de mi mente, ¿no? Pues a lo mejor puede ser por ahí, ¿no? No sé. A ver, yo tengo esa... pues ahí a ver si ustedes me pueden... a lo mejor yo, ahorita que están hablando, porque también quiero compartir mi experiencia. A huevo. Me ha tocado, a ver, díganme si eso les ha pasado, ¿no? O es algo normal. A mí me ha tocado que de repente estoy concentrado haciendo algo, leyendo algo, clavado en el celular, y siento que hay alguien en un rincón, a lo mejor en el piso, o alguien caminó, alguien pasó. ¿Es parte de la vista? O sea, a lo mejor del cansancio visual o algo así. O si realmente también, a lo mejor también tengo algo, no voy a decir que al mismo nivel que ustedes, ni mucho menos. Pero sí se puede, sí puede suceder eso, o sea, ¿sí les ha pasado eso o es normal? Sí, a mí me ha pasado, pero bueno, al menos yo ya me he dado cuenta de varias cosas de cuando hay un ente cerca, sea bueno o malo. ¿Ah? Normalmente a mí me dan muchos escalofríos, me da frío, o hay veces que tengo muchísimo calor cuando ni siquiera lo está haciendo. Okay. O hay veces que... por un decir, de una mano estoy más fría que de otra, y es cuando yo me doy cuenta que hay algo. A lo mejor y no lo puedo ver en ese momento, pero sé que hay algo. Hay veces también en las que tengo rasguños que ni siquiera me he movido y los tengo, o hasta moretes me han salido, siendo que yo ni siquiera me he golpeado ni nada.
Entonces, pues sí, es un poco complicado el saber si es exactamente un ente o no. Pero pues con el tiempo lo aprendes a diferenciar. Joder, es que hay veces, digo, no si me pasa, si les puedo decir que se me pasa muy seguido, tampoco voy a decir que del diario a todas horas, pero pues sí, a lo mejor cada, no sé, cada tercer día o mínimo una vez a la semana. Pero sí se me hace extraño que suceda eso. Digo, yo no he llegado ni quiero, como dices tú, en algún momento espero que no me vaya a pasar eso de que tenga que experimentarlo, porque yo sí soy bien, bien cobarde, la verdad, yo sí soy cobardón. Para todo esto y eso lo... ¿Eso lo has sentido en la recámara, en tu cuarto? Sí. Ok, entonces sí hay algo ahí, porque yo también lo percibía. Ok. Yo lo que percibía, o más bien sentía, como tú dices, la presencia de alguien. Ajá. O que alguien me estaba viendo. No, siento que alguien me esté viendo, sino siento que hay alguien como que pasa, alguien que está ahí haciendo sus cosas, alguien que, pues sé que... Pero alguien... ¿sabes dónde se siente más cabrón? ¿Dónde? Y a lo mejor ahí sí vamos a coincidir en el cuarto del mayor. Sí, ahí ya ves donde está su computadora, ya ves que el lado derecho tiene o tenía su espejo. Ajá. Y obviamente el ventanal te daba la espalda. Ajá. Yo recuerdo, no sé si te llegó a pasar a ti en esa época, que cuando estabas en la computadora, ajá, más de una vez sentías que alguien, o sea, sentías la sombra que alguien pasaba por el ventanal detrás. Y obviamente tú sabes que esa o da hacia el baño, o sea, da al cuarto de la izquierda que hace ruido al abrir la puerta, o hacia donde tú estás. Y cuando yo sentía o veía o sentía esa sombra, volteaba así como que ni para allá, ni para acá, ni para ningún lado. No veía nada. Así. Exactamente. O luego estaba acá en la computadora y en el reflejo del espejo veía que abrían la cortina del otro lado. Y ya volteaba así como que chingas, nadie. ¿Qué pedo? A lo mejor ahí no se sentía tanto presencias. No. Bueno, yo lo que sí era que tenía, yo llegaba a ver esas cosas. No, a mí nunca me pasó eso. Ahí, y sí estuve buenos ratos porque en aquella época era la única computadora que había. Hey. Y yo hacía mis tareas ahí. No. Y además estaba yo metido en otras cosas que nunca le puse atención a eso. Pero aquí sí me ha pasado eso, Aquí, al menos aquí, he sentido que. Que, o sea, no siento que me miran, porque no sé que me miren, sino... Pues haz de cuenta que luego hay veces que siento que está el otro perro, el Kobe. Siento que está por mis pies, así como que pasa por allá abajo, o a lo mejor como cuando ven pasar un ratón. Así siento, en el piso, más en el piso que arriba, o que pasa una gente. Más bien yo lo veo en el piso. Y volteo el piso y no hay nada, ¿no? O sea, y hay veces que sí ves un ratón y dices, no, sí es un ratón, ¿no? Pero en este caso, no, nunca. Y tengo trampas de ratón, o sea, si hubiera sido un ratón, pues ya hubiera caído en las trampas, ¿no? Obviamente. Claro. Pero, pues hay veces que estoy así, por ejemplo, aquí en el escritorio, y abajo ya ves que tengo unas luces desde abajo del escritorio. Ajá. Y a veces siento que pasa el COVID por abajo y volteo y no hay nada, ¿no? Ni el COVID. O volteo por atrás, siento que viene entrando el perro. Y volteo, porque la puerta queda justo a mis espaldas. Y volteo y no, o sea, no hay nada. No quiero decir, ah, chinga. Como que vi que. Pero pues lo tomo como algo normal. O sea, tampoco me espanto ni digo, ay, cobrón, no, o salgo corriendo. No. Así como que, a lo mejor es mi vista, ¿no? A lo mejor es mi cansancio. Pues es que quién sabe. Ya a esas alturas no sabemos, ¿no? Realmente. Y no quisiera saber. No sé si ya por último quisiera agregar algo Marlene a esta plática o ya se nos echó a correr a la iglesia, ya se bañó en agua bendita, ya se comió todas las hostias del padre de la iglesia, de la misa de mañana. No, pues sabe, creo que ya se fue. No tiene ganas de decir nada, ya le dio miedo. Ya se tapó con las cobijitas. Ya. ¿En serio? Su lechita y a dormir, ¿viste? Sí. ¿Qué va? ¿En serio? ¿En serio, Marlene? ¿Sí nos está escuchando o de plano ya está temblando de miedo? Está temblando de miedo ya. Dice que ella ya no. Ok. ¿Qué te parece? Vamos a cambiar ya nomás un pequeño, cambiar un poquito de tema, todo esto.
Y bueno, pues así estaría la invitación para ustedes dos, chicas, si quieren participar con nosotros en más pláticas. Obviamente, Marlene, esto se fue el tema del día de hoy. Y gracias a que Ellie me contó esta historia el fin de semana, si no me recuerdo, el domingo. Me empezó a contar todas esas historias. Y de ahí dije, le comenté a Poder, digo, ¿cómo ves? Y me dijo, me parece un buen tema para estarle preguntando sobre esas situaciones. Porque él es muy, muy, muy clavado en esto y, como saben, ya tiene un poquito de experiencia. Entonces, por eso hablamos del tema del día de hoy. Pero pues podemos hablar cualquier otro tema que no sea tan misterioso como la mano peluda. Pero bueno, vamos a hacerles la cordial invitación y hablemos de otros temas. ¿Les parece, chicas? Ahí para que lo piensen, claro, lo que mediten. Sí. Y a Marlene se le baje la temblorina. Que yo no sé. Y ya en estas épocas de color ya no ya ni sabe. Hey. Sabes que sí. ¿En cuántos grados están allá? Ustedes que están viviendo en España, Eli, ¿a cuántos grados están allá? Sabe, no tengo ni la más mínima idea. No tienes tu teléfono. Pero ahorita te dice. Tienes un teléfono inteligente y no le puedes preguntar. Ah, 33. ¡A la bestia! Está pesadito ya. Ah, su Pink Floyd. Yo aquí estamos, hoy te voy a decir, estamos a 22 grados y aún así siento calor. Siento calor. ¿22? Voy a decir que estamos a 23. Y se siente calor. Es que me parecía 29 grados, pues no te sería, órale. Ah, es que esa cosa no se actualiza cuando debe. Se actualiza cuando no debe. Pero bueno. No sé si quieren agregar algo más, chicas. Tu poder. Ya fuera del tema. Fuera del tema. No, pues. Pues gracias por participar en el podcast. Ojalá. Pues participen en futuras transmisiones. Pues, como les comentábamos, no quieres platicar de todo. No, nada más de fantasmitas para estarse ahí. Estresando y de dar miedo, no. Hoy tocó el tema de eso, mañana pues ya veremos de qué hablamos. Y pues nada, no, ahora es que también aquí la intención es echar desmadre, ¿no? También para que nuestra audiencia se la pase chéverísima. Y pues nada, ¿no? Ahí por eso, si la audiencia tiene un poquito más de conocimiento de este desmadre, como bien lo comenta Eli, si hay manera de saber qué show con todo este desmadre, pues ahí que nos comenten. Que nos cuenten también sus experiencias. Si hay manera de... ¿cómo dijiste, Eli? De ayudar. De saber cómo ayudar. Pues también que lo... Si es que saben. Sin lucro, ¿no? Y sobre todo que sea sin lucro. Sí. O sea, es... Pero a Marlene sí cóbrale. Porque la neta eso de que se tape ahí con las cobijas, pues tampoco sí. No va. A eso no se le puede ayudar en nada. No, ahí sí cóbrale. Va a babiar las cobijas y luego uno... ¿Qué culpa tiene? Ya le corrí a la señora y no me dio las gracias. ¿Ya se fue? Uy, no. Ah, no, le corriste a la señora, perdón. Sí, no. Bueno. Sí. Perdón, también perdón. A la otra ya la corrí. Ah, bueno. Pues esto vamos a invitar acá porque hay dos. Una en Veracruz y una acá en la Ciudad de México que queremos correr también, mija. Si eres buena para eso, ya te tardaste. Entonces sí cobras. Ah, bueno. Ok. Sí, pero tanto vivas como muertas, porque más a las vivas que a las muertas. Parejo. Porque... En mi caso más a las vivas, la verdad. No, que sea trabajo completo, que bueno, ya no digo nada mejor. Ah, pues sí. Pensaste lo mismo que yo, papate. Ahora sí. Ay, qué cosas. Pero bueno, pues nada, ¿no? Gracias, chicas, por compartirnos sus historias. Una disculpa ahí a la Marlene, sí, soy. Porque porque ya la asustamos, ya está con miedos. No era la intención, disculpa, pero bueno, ella sabrá por qué, ¿no? Ella sabrá ahí sus pecados y por eso está así.
Y vaya, qué pecado, ¿eh? Ah, cara, es, fíjate que ojalá lo escribiera ahorita para de una vez el siguiente podcast, este, Los pecados de Marlene. Sí. Hay que nos cuente, no, todo. Lo echamos de cabeza. Así es. Un aplauso para la Marlene que al menos nos contó al principio, ¿no? Ya después este se arrugó, pero ya al principio estuvo el valor. Aplausos. Muy bien. Pues bueno, chicos, vamos a despedirnos de este podcast. Esto fue Toma Libre por el día de hoy. Este, con este podcast donde Marlene respiró el miedo. Terminamos esta segunda temporada y nos vemos hasta la próxima. Gracias, chicas, por acompañarnos esta noche. Para nada, gracias por la invitación. Ya saben, son bienvenidas. Si ustedes gustan, adelante, sin ningún problema. Gracias, mi querido poder, por acompañarnos esta veladita. No, pues, gracias, Dracón, por la invitación. Gracias, chicas, por participar. Y gracias a toda nuestra audiencia por llegar a este punto de su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino y, pues, bueno, vámonos. Y nos escuchamos en la siguiente emisión, en la siguiente temporada, que ya va a ser temporada 3. Y, pues, estaría bueno como que ver, prepararles un buen tema para arrancar con toda esa tercera temporada. Me parece muy bien. Pues bueno, ahí está. Espero que ustedes también, que lo están escuchando y que les gusta escuchar este podcast, en particular el Cholo, que andaba de necio, que quería entrar ahorita, pero no, ya vamos a terminar de grabar, ya se va a bañar. Y pues nos vemos hasta la próxima, chavos. Gracias. En la siguiente temporada nos vemos. Bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.